prometió hablar de Alberto Fernández. ¿Y el gabinete que se viene? ¿Ya están todos los nombres? Contanos, Astur. Bueno, mira tenés por lo menos entre 20 y 25 puestos a cubrir entre el gabinete y además algunos organismos que también son muy preciados como ANSE, Spami y demás. Bueno, por lo menos hay 10 personas que ya estarían confirmadas, que ya son eh, prácticamente nombres puestos, como le dicen eh, en el gabinete de Alberto Fernández. El primero que suena eh, dentro de... de del gabinete de Alberto Fernández, de lo que va a ser el gabinete de Alberto Fernández, es eh, eh, Santiago Cafiero, quien va a ser su jefe de gabinete, eh, un incondicional, digamos, prácticamente la sombra de Alberto Fernández, va con él eh, a todos lados, participa de muchísimas reuniones. Otro que tiene una dinámica parecida, sobre todo en los viajes que hace Alberto al interior, en las reuniones con gobernadores, incluso reuniones con empresarios y demás, es Guado de Pedro. Participó también de la reunión de Alberto con Cristina, en la que participó Máximo Kirchner. Bueno, en esa reunión también estaba Guado de Pedro. Que algunos creen que va a ser un superministro, que va a tener yeah. eh, una cantidad de funciones y de poder sí. que le va a dar la condición de superministro. Hay que decir también, es un hombre muy cercano a Cristina Kirchner, va a ser de alguna forma el auditor de Cristina en el, en el gabinete de Alberto. Bueno, Felipe Solá en la Cancillería lo ha dicho, lo, se lo ha escapado creo en, en un viaje a México, ¿no, Maru? Sí, bueno, cuando él hablaba con eh, los eh, ministros de Andrés Manuel López Obrador, estos lo saludaban y decían, buen día, canciller. canciller. Claro, digamos, claro. ellos por lo menos ya lo reconocían como el próximo canciller de la Argentina, y Felipe Solá, hay que decirlo, no lo negó en ningún momento, claro, no. ni, ni aclaró que todavía no. El general Perón decía que el único ministerio político era el Ministerio de Relaciones Exteriores. Perón siempre decía que, bueno, era el que llevaba, porque en definitiva es el que negocia con el que le compras y con el que le vendés. Siempre hay mucho, rece, mucho recelo por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre los, sobre los diplomáticos y la política. Ellos le dicen la casa. Sí. Eh, y todo el tiempo hablan de los diplomáticos que vienen con una carrera dentro del cuerpo diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores, por ejemplo, un hombre este, que vino de la política, pero que se especializó ahí, como Jorge Arguello, que es un amigo de Alberto Fernández, y la gente que viene de la política, ¿no? Digo, no sé, en otras instancias, por ejemplo, Forí no es de la política, es dentro del cuerpo diplomático y que sigue en esa carrera. También tiene que ver, ¿No? eso, me, esa, parece, esa recelo, ¿no? me parece, que tiene que ver también con el perfil que le quieren dar a la Cancillería de acá en más, ¿no? Digo, estuvo... Muy concentrada en esta cuestión de tener buenas relaciones diplomáticas con el mundo, podríamos decir, y parece que lo que quiere Alberto Fernández es que más que diplomacia haya relaciones comerciales. Por eso pone a Felipe Solá para tratar de generar eh, negocios, ¿no? Y tratar de lograr acuerdos comerciales con, básicamente con el mundo. Sí, ese, ese, ese gabinete idea. es. Um... La parte económica, la parte técnica, es responsabilidad de eh, Fernández y las cuestiones políticas se la reserva Cristina Kirchner? Eso fue cambiando, ¿no? Digo, porque pensaba, Guille, que dijo hace un tiempo Alberto Fernández: Cristina Kirchner va a tener cero injerencia en mi gabinete y ayer, después de 20 días, eh, sin verse, fue Alberto Fernández. Mira, hay un dato que lo consigna hoy, creo que es. Eh, Eduardo Vanderkoy en el diario Clarín, que lo que dice es: nunca fue Cristina a una oficina de Alberto. Siempre fue Alberto el que fue al lugar donde estuviera Cristina. O en el Instituto Patria, o en el Departamento de Recoleta, o donde fuera que sea la reunión, Alberto siempre fue la persona que se movilizó. Bueno, para algunos eso lo interpretaban todo como un símbolo, ¿no? Este, pero me parece que. El efecto, Cristina tiene poder de veto, tiene poder de. De hecho, hay algunas, algunos que tienen la bolilla negra y que, más allá de, del deseo de Alberto, no van a entrar. Eh. ¿Tenés algún nombre, Gastón? ¿Por bueno, ejemplo? algunos hablaban, por ejemplo, de, del chino navarro, ¿no? Mirá. Este, hubo. Eh, se hablaba en su momento de Diego Bocio también, ¿no? Digo, tenía muy mala relación, el kirchnerismo lo consideraba un traidor, un traidor. por lo que había fue pasado. El primero en saltar. Claro, bueno, digo, en ese sentido el kirchnerismo no olvidó y dejó este que. Quizá la figura de Agustín Rossi, ¿no? Que se había dicho que en algún momento nunca iba a haber, no se iba a repetir ningún ministro ah. de la gestión anterior. Agustín Rossi, hay que decirlo, fue ministro de defensa. De hecho, sí. fue ministro de defensa y fue uno de los que propuso a César ah, Milani. Como jefe del ejército. Es cierto. Eh, y, y sin embargo, está en este gabinete. Me parece que se que va con funcionar. sabor amargo al Ministerio de Defensa, eh? porque digo, me parece que esta cuestión de, del bloque que él manejaba, él era el jefe de bloque en diputados, tenía muy buen entendimiento, no solo con los diputados kirchneristas, sino también con el resto del peronismo. Perfecto. Algunos ya lo están llorando un poco a, a Rossi porque decían que se entendían muy bien. Bueno, ahora todo. Eh, lo, que, lo que dijo Rossi es que el jefe de ese bloque va a ser Máximo Kirchner. Veremos qué pasa. Él se él sería al Ministerio de Defensa, donde espera entrar, tal vez con un proyecto, con una promesa de Alberto Fernández de poder eh, generar un fondo claro. eh, par, que con parte del presupuesto va a, a lograr eh, recaudar plata para poder modernizar el equipamiento de las fuerzas. Bueno. Fe, decíamos Agustín Rossi podría ser otro de los confirmados tenemos además otros nombres puestos como por ejemplo Claudio Moroni en trabajo Claudio Moroni es un albertista de la primera hora podríamos decir no ¿Eh? Aceptado por DAER. Claro, exacto. Bueno, tenés a Daniel Arroyo en Desarrollo Social, tenés a Vilma Ibarra en la Secretaría Legal y Técnica, y tenés también a María Eugenia Bielsa en Vivienda. Me queda uno más que es en Seguridad, que suena muy fuerte, es Diego Gorgal. Hay algunas. Eh... Especulaciones respecto a eso porque dicen, ¿saben qué? Esta persona actualmente trabaja en el ministerio. Y pero la... Diego Gorgal trabajó en provincia de Buenos Aires en su momento, estuvo ya en varias gestiones. Ya, ahora Entiendo yo que Diego Gorgal, y esto es información como diría mi amigo Nicolás Uñaski, sí. eh, que le ofreció cargos a algunos hombres de la justicia para ocupar de aquí en adelante, con lo cual... Eh... Está trabajando en seguridad, trabajando claro. En seguridad. claro, claro bueno, en el... Pero lo que le llamaba la atención a algunos es... Eh, actualmente es empleado del Ministerio y es profesor. ¿Y saben qué? Enseña los protocolos, que, de los protocolos de actuación de la policía, por ejemplo, que tanto critica Alberto Fernández. Medio paradójico, ¿no? Pero bueno, hay que ver qué pasa. Estos son los nombres, faltan muchos más. Eh, hay varios más para, para confirmar que se van a detallar. Dicen en la primera semana de diciembre. Esa es la fecha en la que se van a dar los nombres de forma oficial. Perfecto.